Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que en la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 8 aproximadamente, se registró un vuelco de un vehículo utilitario Renault Kangoo que provenía desde el Bañero del Cóndor en dirección a Viedma. Se acercaron varias personas para ayudar y el vehículo era conducido por una mujer. Si bien no se pudo determinar hasta el momento qué fue lo que realmente ocurrió, hay varias manifestaciones de los que estaban en el lugar que habrían visto que la persona mordió la banquina y por ese motivo habría dado varios tumbos transitando por la zona del Parque Industrial de Viedma. No se descarta que la lluvia de esta tarde también haya contribuido para que ocurra este episodio lamentable, este siniestro vial, uno más de los que están ocurriendo lamentablemente en los últimos tiempos en las rutas que se transitan por suelo rionegrino. Allí trabajó gente del Cuerpo de Seguridad Vial, dependiente de la Policía de Río Negro, quienes procedieron a pedir el envío de una ambulancia del Hospital Sati para que trasladaran a la mujer que en principio tenía un pie con alguna lastimadura, producto de que le había quedado atrapado en una puerta. Repito, esto ocurrió en la tarde de hoy en la ruta 1, a unos 8 kilómetros de Viedma, en la zona del Parque Industrial. Aquí al pie del video, compartí la noticia para que haya más gente informada. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Ya somos muchos los que estamos compartiendo esta comunidad. Vamos camino a los 38.000 suscriptores.